Buenos días. Vamos a dar comienzo a la Comisión Permanente Especial del Pleno de Sugerencias y Reclamaciones. Eh, en primer lugar, toca comprobar que tenemos quórum, señor secretario. Tenemos quórum, por lo tanto, comenzamos con el orden del día. Eh, vamos a pasar al punto primero, eh, que consiste en la aprobación del acta. Eh, hace falta dar lectura al enunciado. Pues no sé si tenéis algún comentario al respecto. Pasaríamos directamente a la posición de voto de los distintos grupos sobre el acta. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal del Partido Socialista. A favor. Grupo Municipal Popular. Grupo Municipal de Ahora Madrid. A favor. Queda, por lo tanto, aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Y le doy la palabra al secretario para que dé lectura al enunciado del punto 2 del orden del día. Javier. Sí, el punto número 2 es la comparecencia del director general de transparencia y atención a la ciudadanía para presentar el informe sobre el sistema de sugerencias y reclamaciones correspondiente al primer semestre del año 2015. Muchas gracias, Javier. Vamos a dar la palabra entonces al compareciente, a don Javier Moscoso del Prado Herrera. Buenos días. Por tiempo de 15 minutos. Luego los grupos van a tener un turno tiempo máximo de 10 minutos y podrás contestar al final por otros 10 minutos. Creo que, que has preparado una, una presentación, ¿no? Vale, no sé si es necesario bajar un poco o se ve, se ve bien, ¿no? Me voy a poner a un lado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias eh, por eh, esta oportunidad de presentar unos resultados del sistema de sugerencias y reclamaciones. En la pasada sesión que celebramos el 18 de septiembre dimos cuenta de la memoria anual del año 2014. Esta memoria se debería haber presentado en el primer semestre del año 2015, como recoge un acuerdo eh, del Pleno eh, que determinó tanto la periodicidad como eh, los temas que se deben tratar en las, en las sesiones de esta, de esta comisión. La periodicidad es semestral. En el primer semestre del año eh, eh, la obligación sería presentar la memoria del año anterior y en la reunión, en la convocatoria, en la sesión del segundo semestre del año. Eh, la misión sería presentar el informe del primer semestre de, de ese año, es decir, hacer un adelanto de cómo va ese año a finales del mismo año en curso. Por las circunstancias del retraso de la primera sesión, vamos a celebrar esta sesión del primer semestre del año eh, dando cuenta de los datos del primer semestre del 2015, aunque les adelanto que hemos recogido en la parte final algún dato eh, provisional de los, de los resultados eh, de todo el año 2015, no solo del primer semestre. En, cual, en cualquier caso, si así lo estima conveniente la, la, los miembros de la comisión, nuestra disposición sería poder presentar la memoria global de 2015 una vez finalizado el primer trimestre del, de, este, de este año, del 2016. A partir de ese momento eh, se podría tener esa sesión y, y, y fuera de lo habitual habría dos sesiones en el primer semestre, pero ya entraríamos en lo que ha sido hasta ahora la normalidad de las sesiones de esta comisión, salvo que evidentemente se considera otra cosa en la que nosotros evidentemente estaremos a disposición de lo que decida eh, la comisión. Eh, eh, dejar claro cuáles son eh, el, el ámbito eh, de los, del que vamos a hablar eh, los, los datos principales. Es, un, es el informe de las entradas que ha habido en el sistema de sugerencias y reclamaciones, tanto general como tributaria, desde el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de junio del 2015. Eh, el, el, hacemos un corte justo pasados tres meses desde que produce, se produce el cierre del periodo de análisis. Es decir, analizamos la situación, cómo están esas sugerencias y reclamaciones a 1 de octubre del 2015. Esto es debido a que a día de hoy la, regula, la regulación que tiene el sistema de sugerencias y reclamaciones da un plazo máximo de tres meses para contestar y, por lo tanto, consideramos que pasados estos tres meses es el momento adecuado para dar cuenta, saber si se ha contestado como se debiera, habiendo cumplido ya el plazo máximo que da el decreto de atención al ciudadano del año 2005 o no. Este es el criterio general que se ha utilizado hasta ahora y lo quería dejar bien claro y este criterio, como cualquier otra cosa, puede ser matizado o cambiado para futuras exposiciones eh, por, eh, en que rindamos cuentas a esta comisión. Seguimos con, con un crecimiento que venía dándose y ha continuado también durante el resto del año 2015, un crecimiento muy alto de las entradas de sugerencias y reclamaciones. Las entradas que llamamos nosotros bruta, eh, si me permiten la expresión, eh, llegan a, a… el crecimiento es del 40,1%. Eh, en el caso de las tributarias es del 6,5%, las entradas brutas. Si analizamos el 2013 con respecto al 2014, el 2014 con respecto al 2013, perdón, eh, que sería más correcto, estaríamos también en un crecimiento del 42%, del 41,9% y de las tributarias de un 21%. Es decir, lo que se refleja en este semestre es algo que se venía dando un crecimiento que ya se venía dando en el año 2014 con respecto al 2013. Eh, de estas entradas brutas. Por favor. Sí. Nosotros, eh, desde la actualmente la denominación que ha cambiado en la última semana es la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones. Hacemos un análisis de todas las entradas. Nosotros leemos todas las reclamaciones que entran y analizamos a, hacia qué sistema se deriva. En el caso de las reclamaciones generales, actuamos como unidad supervisora. Y son las unidades responsables, las unidades gestoras, las direcciones generales, las gerencias de distrito, las gerencias de los organismos autónomos las que contestan. En el caso de las tributarias, nosotros hacemos tanto la recepción como la contestación. Evidentemente, eh, pidiendo los informes pertinentes cuando son necesarios a la agencia tributaria o a los diferentes órganos municipales que gestionan eh, eh, algún tipo eh, de, de, de tributo, de tasa, etcétera, como pueden ser los distritos o puede ser la Dirección General de Deportes. En el caso de las, eh, de las reclamaciones de carácter general, eh, de esas eh, 36.359 entradas brutas que hubo en el primer semestre del 2015, eh, derivamos otro procedimiento 953. Esto es en general... Eh Peticiones o reclamaciones que entran por aquí, pero entendemos que realmente son peticiones de información y derivamos al sistema de peticiones de información. Es la misma aplicación, es decir, esto deja, eh, eh, tiene la misma trazabilidad que las sugerencias y reclamaciones, o derivamos al sistema de reclamaciones tributarias. Entran por el sistema general, eh, peticiones, reclamaciones que son tributarias y las derivamos al sistema tributario. Por otro lado, en el, eh, hay, un, hay, un, hay un volumen de cierta importancia, casi 5.000 reclamaciones en el, año, en el primer semestre del 2015 que tramitamos directamente desde la oficina, desde la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones. Hay, de estas, casi 1.000 corresponden a empresas públicas y otras administraciones, que las derivamos a, 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 al, al que es responsable pero las derivamos intentándole facilitar al ciudadano que no tenga que volver a presentar la reclamación. Es decir, en el caso de empresas municipales, le comunicamos al ciudadano que se ha incluido, que se ha comunicado a la empresa responsable y que directamente se ha introducido en su sistema de sugerencias y reclamaciones. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, lo mismo por el convenio de colaboración que tenemos con, con ellos. No, no, no es el caso de otras administraciones, pero evidentemente donde tenemos un número más importante de, de entradas que corresponden a ámbito competencial es en la Comunidad de Madrid. Eh, por otro lado, tenemos un volumen también importante de reclamaciones que, de, que entrarían dentro de un concepto amplio que, no son, que son las no admitidas. En el informe tienen detalle que consideramos como no admitidas. Aquí estarían... Reclamaciones que realmente lo que está solicitando el ciudadano es eh, eh, algo que entendemos que es el inicio de un procedimiento, lo que le informamos al ciudadano es cómo debe iniciar el procedimiento, la solicitud o lo que entendemos que no es una reclamación, sino algo que el ayuntamiento puede resolver por algún procedimiento administrativo que tenga establecido. En este caso también están las no admitidas porque no tienen casi información o por lo menos nosotros no hemos sido capaces de recabar del ciudadano la información mínima para, para contestar. Algún tipo de reclamación que, que por, por el tono, no nos parece adecuada ni admisible dentro del sistema, etcétera. Pero es un volumen que, de reclamaciones que, en cualquier caso, analizamos desde la subdirección general. Otra parte importante, otras 915, corresponden a reclamaciones de consumo, que tiene su procedimiento específico dentro de, 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 de nuestra OMIC eh, y derivamos a, 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 al ciudadano, por tanto, a ese procedimiento, o en el caso que sean reclamaciones que se refieren a, a, a conflictos entre particulares entre, en, en, eh, eh, y en los casos en el que el ayuntamiento no puede establecer, evidentemente, ningún tipo de arbitraje. Eh, por otro lado. Hay otra serie que se derivan a sistemas específicos, como es el sistema, el servicio de atención al ciudadano de Policía Municipal, en el que tenemos también 953, un número importante y las que se derivan al sistema de avisos de, eh, de básicamente de medio ambiente y de vía pública que son lo que se refiere a una a, solicita al ciudadano es una actuación puntual porque hay una cera en un sitio concreto rota porque hay una farola en un sitio concreto que no funciona y entendemos que la forma más eh, eficiente para resolverlo no es a través del sistema de sugerencias y reclamaciones sino a través del de sistema de avisa en el que está eh, conectado con eh, los servicios que van a proceder uh, a reparar y a valorar la urgencia de la reparación de esa actuación. En cualquier caso, eh, al final tendríamos una entrada importante de 22.380 en el primer semestre del 2015, que corresponden a, al sistema de, de sugerencias y reacciones general que resuelven las, uni las diferentes unidades gestoras del ayuntamiento. Correspond es, a, es un 61,6% del total. Si me permites, gracias. Eh, ¿Qué gestión hacemos desde la oficina? Yo creo que lo he ido adelantando. Damos de alta a las que no entran por el sistema, las damos de alta en la aplicación, asignamos y reasignamos en los casos que sea necesario. Esto es muy relevante en los momentos en los que se producen cambios estructurales en el ayuntamiento y será muy importante en el análisis que hagamos del año 2015, sobre todo en el segundo semestre, porque evidentemente eh, aclarar... En muchos casos eh, los, los temas competenciales eh, es fácil, pero en otros no lo es tanto y tenemos que asignar el, eh, y en algún caso reasignar las que ha sido rechazada por alguna unidad que entiende que, que esa reclamación no, no es parte de su ámbito competencial. En el primer semestre hemos tenido un tiempo medio de asignación de 3,74 días, eh, eh, que es un tiempo, eh, creemos, razonable dentro del crecimiento muy alto que hemos tenido de las entradas y con los medios que tenemos dentro de la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones que son muy limitadas, Javier, que son muy limitados. Llevas diez minutos para que ah, administres sí, tu tiempo. Bien, gracias. Eh, otras son las múltiples. Nuestra misión es, en las múltiples es derivarlas a las unidades que, 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 que son responsables cuando el ciudadano comunica varias reclamaciones es decir, si, si el ciudadano está hablando de cosas muy diferentes, nosotros nos encargamos de separarlas y derivarlas a todas las unidades que sean responsables de las diferentes reclamaciones. Y por otro lado, también, como he dicho antes, hay una serie de ellas que terminamos porque derivamos otras administraciones, porque contestamos al ciudadano diciéndole que hay otro procedimiento adecuado para ese trámite y que no debe entrar por este procedimiento. Eh, entendemos porque es, es lo mejor para su gestión. En el caso de las tributarias, que insisto que es el, el, un caso especial en el que nosotros contestamos directamente, eh, hacemos altas también directamente, reclamaciones que no entran por el sistema, pero que las damos de alta, eh, asignamos al sistema general una serie de ellas que no entran, que no corresponden a, a los temas tributarios. Eh, tenemos un tiempo eh, medio de tramitación, determinación, porque nosotros, como he dicho antes, contestamos directamente de 30 días naturales, de un mes aproximadamente. Eh, yo creo que es eh, mucho menos del tiempo máximo que se da para, esta, para, esta, para, para la contestación. Y eh, en la fecha que, que, que cortamos para hacer este análisis, teníamos acabadas casi el, la totalidad de todas las reclamaciones. Faltaban 31 de las 2.561. Eh, más rápidamente... Eh, bueno, este es el incremento de entrada general. Una vez eh, la entrada neta hemos calculado derivando a todos los diferentes sistemas, que no es el 40%, es el 26%, un crecimiento también alto y del 6,5% en el caso de tributarias. Por favor, en, por el tipo de reclamaciones, si son sugerencias, reclamaciones o felicitaciones. No hay cambios, en el caso de las generales es un 80%, de las tributarias es el 86%, como viene siendo habitual. En el, en el caso de los canales de entrada, tenemos muchos canales de entrada, es fácil reclamar al ayuntamiento. Yo siempre eh, animaría a cualquiera que no conozca el sistema que intente poner la misma reclamación al ayuntamiento de Barcelona o al ayuntamiento de Madrid, a ver dónde le resulta más fácil poner la reclamación haciéndolo desde la calle o haciéndolo desde su, su casa o desde la oficina, eh, pero tenemos cada vez una importancia mayor en las entradas por Internet y por Internet móvil, eh, que se ha doblado con respecto a los datos del 2014. Todavía son pocas, es un 6,38% en el sistema general, pero eh, el formulario desde luego está perfectamente adaptado y si salvo que quisieras poner un texto muy largo, es fácil, sería fácil poner una reclamación a través del móvil. Eh, pasamos, por favor. Voy a ir muy rápidamente en los temas de materias. Las materias eh, eh, las tienen eh, ustedes en, la, en el informe. Y lo que es más importante, también las submaterias. Es decir, es, es, es evidente que las reclamaciones son fundamentalmente en las áreas de mayor servicio del ayuntamiento, como es medio ambiente, movilidad, transporte y multas, deportes, vías y espacios públicos, atención al ciudadano, cultura, etc. Y las submaterias tienen los datos concretos en el informe, pero estaría limpieza urbana, la recogida de residuos, zonas verde, arbolado de, de alineación el tema del servicio de estacionamiento regulado, la bicicleta pública, el tema de multas, el uso libre de las instalaciones deportivas, las clases deportivas, temas relativos a aceras y calzadas. Yo creo que en los temas no hay grandes sorpresas. En el tema tributario, si pasa, por favor... Eh, también eh, es, eh, se mantiene lo que venía siendo habitual, recaudación, tanto la ejecutiva como, como la voluntaria. Eh, el impuesto relativo a, a vehículos y el IBI eh, ocupan las principales reclamaciones que recibimos de carácter tributario. Eh, en la presentación tienen también los datos de, por áreas de gobierno y, eh, y los datos de las direcciones generales que tienen más reclamaciones. Eh, por áreas de gobierno evidentemente tiene una relación muy clara en el que eh, por las temáticas que son los principales, pues de, evidentemente el área de gobierno que recibe más reclamaciones es el área donde están las competencias de medio ambiente y de movilidad. Eh, las áreas de gobierno en el informe se han reflejado en la estructura actual, ya que hemos cortado, como he dicho al principio, en octubre y en octubre ya existía una estructura nueva en el ayuntamiento, aunque las reclamaciones se generaran en el primer semestre del año 2015, donde la estructura era diferente. Muy importante este cuadro de síntesis de lo que ha sido la tramitación en, en, de los dos sistemas, del general y del tributario. Por ir a, a datos eh, medios, eh, tendríamos un tiempo de contestación de casi 40 días en el general y de 30 días, como he dicho antes, del, del, del tributario. Y unas eh, contestadas de casi el 90% del general en el momento del informe y de eh, en el tributario es más del 85 porque las no admitidos también contestamos pero bueno también en un ámbito muy cercano al 90 eh, finalizo rápidamente eh, apuntando algún dato del año 2015 con respecto eh, a, a los datos globales de cierre del 31 de diciembre del 2015, incluyendo el segundo semestre. El crecimiento de las entradas brutas en el sistema de sugerencias y reclamaciones general es del 30, casi del 31% con respecto al año anterior. De lo que gestionamos en la oficina es más del 50%, de lo que gestionan las unidades eh, gestoras es casi de un 26%, de más de un 26%. Pero si vemos los datos comparativos desde el año 2012, el crecimiento, se han duplicado las entradas eh, de, desde cualquier punto de vista del análisis eh, en el sistema de sugerencias y reclamaciones. Ese es el histórico con los datos provisionales de cierre del 2015 pendiente al informe que cerraremos en el primer, al finalizar el primer trimestre del de este año. Con respecto a las tributarias, evidentemente por el contenido es bastante más estable, salvo algún tema puntual, como fue en el 2014, un crecimiento evidentemente con, con unas novedades tributarias en el Ayuntamiento de Madrid, pero generalmente pues, hay una fluctuación, pero si hacemos un análisis a largo plazo vemos que prácticamente se mantiene el número de entradas con respecto al 2012. Eh, por mi parte, estos son los datos principales que quería destacar eh, y estoy a su disposición. Muchas gracias, Javier. Vamos a comentar con el turno de los grupos municipales. En primer lugar, por el Grupo Municipal Ciudadano va a intervenir Sofía Miranda. Adelante, Sofía. Muy buenos días a todos. Gracias, eh, señor Moscoso, por su, por su explicación. Conforme a los datos que se nos avanzan en el informe del primer semestre del 2015, eh, apreciamos un sensible aumento de las sugerencias y reclamaciones generales, no tanto de las felicitaciones. Y, sin embargo, el tiempo de contestación eh, se ha visto reducido, con lo cual yo creo que es un dato positivo. En este sentido, sí que sería interesante que se pudiera informar acerca de la percepción de los usuarios del servicio que han, que han recibido, de la satisfacción. En este punto, teniendo en cuenta el aumento de las sugerencias, sobre todo de las reclamaciones que han sido tenidas en cuenta y que se han atendido, sí que nos, sí que nos gustaría si se nos pudiera avanzar si los ciudadanos consideran o no que se les ha prestado una atención personalizada en el asunto que han suscitado. También me gustaría que nos pudiera, si nos pudiera decir, ya que el canal preferente por, lo que, por el que los ciudadanos nos hacen llegar sus iniciativas es el telemático, si se ha evaluado en este primer semestre la accesibilidad, la facilidad y la claridad a la hora de, la que, eh, de que se puedan exponer los asuntos que los ciudadanos quieren poner en conocimiento de la Administración. Del total de solicitudes recibidas, 36 de las 36.359, 3.030 solicitudes no han sido admitidas por carencia de contenido concreto o de datos mínimos. Puede que el número de asuntos inadmitidos sea inferior y, por tanto, podamos resolver problemáticas de forma más certera y ágil si se realiza una periódica labor de evaluación del acceso a los ciudadanos. Terminando con las sugerencias y reclamaciones de carácter general. En los datos relativos a los distritos se observan fuertes oscilaciones, tanto en sentido positivo como en negativo, respecto al mismo periodo del 2014. Aunque los volúmenes ciertamente limitados de asuntos presentados puedan suponer alguna distorsión, me gustaría que pudiera, a la espera de los datos que nos facilitará en la próxima sesión de comisión, si nos pudiera adelantar las líneas generales de las controversias que más atañen a los vecinos en sus relaciones con las juntas eh, de distrito. ¿Cuáles son los asuntos más problemáticos que preocupan a los ciudadanos en este sentido? En lo que respecta a las sugerencias y reclamaciones de carácter tributario, el tiempo medio de determina, determinación ha aumentado respecto a, al periodo anterior y, y ha sido de manera notable. En una cuestión sensible como es el de las relaciones con el vecino, como contribuyente de la Administración local a, que, a la que dota de fondos y que se ve a veces envuelto en actuaciones tan gravosas como pueden ser las que resultan de los procedimientos de apremio, no debemos permitir que estos asuntos se traten tardíamente, dando al ciudadano la sensación de irrelevancia que la cuestión plantea. Al respecto de las sugerencias y reclamaciones de carácter tributario, también resulta curioso que el canal de acceso preferente siga siendo el telefónico y no el telemático. No sé si tienen alguna, alguna idea de, de, de por qué o alguna explicación de por qué esto ocurre. También me gustaría que pudiera hacer una valoración respecto a la que parece una accesibilidad limitada del vecino contribuyente a través de estos medios. Y, por último, me gustaría hacer un apunte que, es, que me ha llamado la atención respecto a los datos proporcionados, y es que la mayoría de las reclamaciones son relativas al medio ambiente y a la movilidad, que, curiosamente, son los problemas más graves que este consistorio, que este ayuntamiento tiene que hacer frente, sigue teniendo que hacer frente, porque eh, estas, eh, este análisis es, es del primer semestre del 2015. Eh, y veremos. Me gustaría, estoy esperando ansiosamente al, al, al análisis del segundo semestre para ver si, si hemos sido capaces de mejorar eh, eh, en materia medioambiental y de movilidad con, este, con esta nueva forma de gobierno y la, y la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Por el Grupo Municipal Socialista tiene la palabra Antonio Miguel Carmona. Antonio. Muchas gracias, Muchas gracias al señor director general en relación a su exposición y a nuestra valoración general en relación a lo que nos trae aquí, que es, se resume en una palabra, que es frustración. Y aquellos que estamos apoyando este gobierno no podemos sentirnos más que profundamente frustrados, sobre todo si hay un espíritu de cambio, un poco al hilo del nombre de nuestro concejal Pablo. San Pablo decía que la letra mata y el espíritu vivifica. Y aquí hay espíritu vivificador con una letra que mata. Pero que mata a todos y mata a este Ayuntamiento de Madrid. Están ustedes, son ustedes el Gobierno en el alambre, y no paran de mover el alambre, dejen de mover el alambre porque terminarán cayéndose como sigan moviendo el alambre. Nada de nada. Los mismos actos que con el Partido Popular, las mismas conclusiones. Como de, dicen, y están rodeados de grandes funcionarios, entre ellos, fundamentalmente, personas como Juan Antonio Ruiz Castillo, etcétera, etcétera, que han aportado y aportan mucho a su área. Estamos aquí para hacer una evaluación de los, del trabajo de los funcionarios. Yo no. No estamos aquí para hacer esa valoración. Las funciones, entre otras, de esta oficina de sugerencias y reclamaciones es ejecutar las directrices para el desarrollo de la gestión de las sugerencias y reclamaciones de este ayuntamiento. Entonces podemos volver a releer y leemos los datos que vienen en el informe, pero ¿para qué lo vamos a leer? Yo solo lo leo otra vez incremento del 40% de sugerencias y reclamaciones a nivel general, 80% de reclamaciones, 20% de sugerencias. No le puedo decir los colores. En internet el 55%, el 0,10, el 31%, el 28% medio ambiente, el 26% movilidad, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer un análisis jurídico? Ya sabemos que se obedece al decreto de alcaldía del 17 de enero del 2005. Es un desastre. La carta de servicios de este, de este servicio no ha sido aprobada. El servicio de sugerencias y reclamaciones no ha superado el examen de certificación. ¿O no? No lo ha superado. ¿Por qué? Por el grado de incumplimiento. Y dirán, tiene que ver con el Partido Popular. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de lo que tiene que ver con el Partido Popular? Que lo hicieron, francamente, de forma desastrosa. Esto es un análisis de finales del 2015. Es la única carta de servicios excluida. La única carta de servicios. ¿Por qué? Por el atasco. Tardan en contestar. Como saben ustedes, la Carta de Servicios obliga a que las contestaciones, el 60% de las contestaciones se hagan en 30 días. La media es de 35 días. Yo no estoy aquí para aplaudir, yo estoy aquí para sacar a la luz lo que está ocurriendo. 36.000 reclamaciones en un semestre es para hacer alguna valoración política en vez de hacer una valoración de funcionarios. Hacemos una valoración política. Analizamos el sistema, que es el sistema, por cierto, que le recuerdo, es la supervisión inicial, tiene varias pautas, una supervisión inicial del sistema de sugerencias y reclamaciones y luego el sistema lleva a las unidades de gestión, que son pues, las gerencias de distrito, las gerencias de organismos autónomos, las áreas de gobierno, las direcciones generales y la oficina de atención al ciudadano también emite eh, informes y contestaciones, en su caso. Es, en definitiva, como dijimos en el Pleno, la principal ventanilla de participación ciudadana. ¿Nos guste o no? Ideas al margen. Ideas al margen y, desde luego... Espíritus vivificadores frente a letras contradictorias al margen. Es la principal ventanilla de participación ciudadana. Resultado: atasco. Y si atascamos la salida de la participación ciudadana, no hay participación ciudadana. ¿Puedo hacer una valoración política general? La puedo hacer. 28% de las reclamaciones y sugerencias de medio ambiente, 26% de movilidad. Eso suma un 54% que le correspondería al portavoz de medio ambiente y movilidad del Grupo Socialista, que brillantemente expone en la comisión. 10% de deporte. ¿Podemos hacer más análisis o nos vamos a quedar en un análisis, un resumen y decir, es como, para que todo el mundo me entienda, es como si alguien se presenta a esta comisión, alguien, un alumno, me van a permitir que salga mi vena docente, con un suspenso y venga a explicarnos lo bueno que es. Bueno, pues tiene un suspenso, según la carta de, de servicios. Por cierto, la única carta de servicios no aprobada. ¿Podemos hacer análisis políticos y esa comisión que hay que analizar? Pues sí, podemos hacer análisis de cuáles son las diferencias entre los distritos, la desigualdad, entre unos distritos y otros, etcétera, etcétera. No solamente decir, las sugerencias, 47% estimadas, un 39% no estimadas. Bueno, eso ya viene aquí. ¿Y por qué es un análisis general de frustración? De frustración porque estamos en una Junta de Gobierno que tiene más áreas que la anterior Junta de Gobierno, que no modifican los reglamentos orgánicos y por lo tanto estamos en lo que estamos, porque se siguen manteniendo determinados nombramientos del Partido Popular. Porque si se siguen haciendo las mismas cosas y se, se está frustrando porque se está poniendo encima de la mesa ideas que luego no se llevan a cabo, como la remunicipalización hoy, pero remunicipalización no podemos hacer, pero remunicipalización no queremos hacer, no sé qué vamos a hacer con la remunicipalización, o el asunto de línea Madrid, o los nombramientos que he dicho antes, o los planteamientos en los distritos, todo esto multiplica obviamente las sugerencias y las reclamaciones de los madrileños, pero es que nosotros tendríamos que ir por delante de los madrileños. Hay muchas reclamaciones sin contestar. Se diga lo que se diga. Hay muchas reclamaciones sin contestar. Cientos no asignadas a centros de gestores. Y esto no está en el papel. Transparencia: cero. AENOR es la encargada de auditar las cartas de servicios de ahora Madrid. AENOR, ahora que se ríe el concejal, ¿mantiene la certificación para el Ayuntamiento de Madrid? No, ¿verdad? La certificación, de acuerdo con los criterios, une el 93.200 de la carta. Sistema de cartas de servicios, para que me entienda todo el mundo, eh, obedece un acuerdo de junta de gobierno del 25 de junio del año 2009. Es, eh, obedece fundamentalmente a dos criterios, transparencia y participación. Son documentos públicos con los que el Ayuntamiento comunica los servicios que desarrolla, los derechos de los ciudadanos, el sistema de participación. Pueden ser externos, internos, mixtos, como los conocemos en cualquier otra administración que se precie. Utilizan indicadores lo, eh, y hasta la localización del servicio. Áreas de mejora, que esto sería lo más importante, pues eh, han suspendido el examen. Y han suspendido el examen porque eh, los mecanismos de participación, en este caso, que se fundamentan en un decreto de Junta de Gobierno del 17 de enero del año 2005, como se ha dicho, en el caso de, de las, del servicio de sugerencias y reclamaciones, hay un enorme grado de incumplimiento. No ha superado el examen de certificación, que está establecido a finales del 2015, que ya han pasado algunos mesecitos, única excluida de todas las presentadas. ¿Por qué? Por el atasco. Esta es la valoración política que hay que hacer. Yo puedo decir, si, no, si siguiéramos en el alambre, que ya no estamos en el alambre, que eh, la, el atasco se debe a, a un incumplimiento generalizado. Eh, por cierto, incumplimiento que no está en el portal de datos abiertos y no recoge ninguna información en, de este tipo. Ninguna. Esto sirve para reprobar el área, esto sirve para que intentemos agotar de una vez por todas el buenismo y pasemos a los hechos. Miren, me escriben lo siguiente de los certificadores, por cierto. Las cartas de servicio son certificadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR después de una auditoría. En el caso de la carta de servicios de sugerencias y reclamaciones, SIC, sí debido al grado de incumplimiento de los compromisos contraídos, no ha superado el examen de certificación realizado a finales del año 2015, siendo la única la única excluida de las presentadas a la certificación. ¿Es para estar orgulloso esto? No es para estar orgulloso, ¿verdad? Pues seguimos caminando sobre el alambre hasta que se rompa. Eh, se empieza a acabar la paciencia. Muchas gracias, Antonio Manuel. Eh, tiene la palabra, por el Grupo Municipal Popular, Alicia Delibes. Adelante, Alicia. Sí, gracias, presidente. A ver, yo querría, aunque no han hecho ninguna referencia, que me hicieran algún, dieran alguna explicación sobre el acuerdo del 4 de febrero de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se, se realizó separa en la oficina esa de transparencia y atención hacia, y, no transparencia sugerencias reclamaciones se divide en dos subdirecciones generales y se unifican dos, eh, dos direcciones generales que dieran una explicación a ver si eso va a mejorar esa, esa gestión o, o va a complicar todavía más la la situación después eh, yo querría también mm, ver he estado revisando la sesión del 18 de febrero y la intervención del delegado de área y habló de cuatro cosas que, que eran como cuatro propósitos o proyectos que se tenían con respecto a este tema. Uno era clarificar la acción que debe realizar un ciudadano para que le resuelvan un problema, más o menos. Dicho con mis palabras, me gustaría saber si en este aspecto se avanzaba algo desde el 18 de septiembre. También se decía lograr que sugerencias y reclamaciones fueran un barómetro de la ciudad. Si, si lo tomamos como barómetro de la ciudad el, el informe este que tenemos de este semestre de, mil, de 2015 pues podríamos decir que la, lo que verdaderamente preocupa a la gente o sea donde hay más de mil solicitudes según el, el recuento que yo he hecho pues son recogida de residuos uso libre de instalaciones deportivas limpieza urbana de ser entonces se podría entender que lo que preocupa de verdad a los ciudadanos en este momento se refiere a eso. Bueno, es un poco eh, duro que lo que más importa al ciudadano sea la limpieza urbana y sea lo más descuidado que tiene este equipo de gobierno. ¿no? Y después había otra cuestión que era eh, apertura de datos de sugerencias y reclamaciones. También me gustaría que nos contaran qué han hecho en ese aspecto. Y luego con respecto a constituir un grupo de trabajo para estudiar el objeto de la comisión. Yo creo que el informe es, eh, que nos ha dado el señor Moscoso está muy bien y que lo valoramos mucho, lo agradecemos mucho, pero realmente lo que nos interesa es saber qué, es, qué, es, qué, se, qué proyecto hay si, se hay, si hay un cambio de estructura. Supongo que eso obedece a un nuevo proyecto de gestión de las sugerencias y reclamaciones. Y luego yo sugeriría que al dar los resultados se separaran las sugerencias de las reclamaciones. Porque una, si es que es posible, tal y como un ciudadano presenta su, su idea, porque la sugerencia yo entiendo que es que dan una idea, que puede ser buena o mala, pero que dan una idea a alguien sobre lo que se puede hacer o para mejorar algo y tal, y la reclamación es sencillamente que protesta. Entonces eh, sería importante saber si todas esas, eh, no sé, si hay, si hay ideas buenas, eh, positivas que considere el Gobierno que se puede sacar de aquí. O si sencillamente eh, estamos protestando por su mala gestión en algunas cuestiones, o porque no se limpian las calles, o lo que sea. Por supuesto, como siempre, hay muchas más reclamaciones que sugerencias, pero a lo mejor habría ma manera de distinguir entre una cosa y otra para que nos hiciéramos idea de qué ideas se le ocurre a la gente que podrían mejorar realmente la gestión. Muchas gracias, Alicia. Pues por tiempo de diez minutos eh, tiene la palabra. El... Sí. Señor Javier Moscoso, eh, bueno, si, si va a intervenir también el delegado del área, lo único que serían los diez minutos distribuidos entre los dos, si no hay inconveniente por parte de los portavoces. Mm -hmm. Adelante. Sí, muchas gracias por las aportaciones de todos los grupos. Voy a intentar dar respuestas a, a todos los temas que ha apuntado, pero son muchos en poco tiempo. Evidentemente los resultados eh, no, no son, desde luego nosotros no nos sentimos orgullosos de los resultados, hemos intentado expresar claramente lo, lo, lo que son eh, y, y desde luego las valoraciones políticas no es responsabilidad de esta, de esta dirección general, no creo que deba ser. Eh, preguntaba la portavoz de, del Grupo de Ciudadanos si eh, temas de percepción de usuario, eh, 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 se ha realizado en el último semestre del, del año 2000, 2015 la encuesta… Daremos cuenta, cuenta de esta encuesta en la siguiente sesión, que nuestra propuesta sería hacerla cuanto antes para dar cuenta del conjunto del 2015. Eh, evidentemente, se pregunta, entre otras cosas, sobre eh, eh, qué opinión tienen los ciudadanos con respecto a la personalización de la respuesta, y es uno de los aspectos eh, que no resultan bien valorados. Los, los resultados de la encuesta eh, son algo peores que los resultados del año anterior, del año 2014. Lo puedo adelantar porque es así. Uno de los compromisos que tendríamos era fa es facilitar los microdatos de la encuesta de forma abierta para que cualquiera pueda hacer el análisis. El compromiso sería que publicáramos no solo el informe, sino los datos de la propia encuesta en el portal de datos abiertos para que cualquier investigador... O ciudadano que le interese estos temas pueda hacer propios, su propio análisis con los datos de todos los encuestados, evidentemente sin datos personales, pero a, al igual que hace el CIS con sus encuestas, es uno de los compromisos que recoge el borrador de la ordenanza de transparencia y que queremos ir adelantando. Eh, eh, me parece muy interesante eh, lo que apuntaba también en cuanto a, a, a profundizar en el análisis de las no admitidas. Yo creo que es un número importante y mi compromiso sería para la siguiente sesión ofrecer un análisis eh, eh, más, más, eh, más puntual de todas las que nos han admitido y los motivos de esta no admisión. Eh, eh, el análisis de los distritos eh, también nos, nos, nos comprometemos a realizarlo en cuanto a las materias. Eh, yo creo que ahora no tengo tiempo para hacer alguna, alguna reflexión, pero, pero me lo apunto como, como compromiso que adelantaré a la comisión y presentaré, si, si así lo considera, en la siguiente sesión. Eh, eh, por qué sigue siendo las sugerencias de acciones tributarias, principalmente la vía del canal el telefónico. Yo creo que tiene que, también que ver con el que el canal telefónico, eh, al contrario que en otras administraciones, eh, es un canal muy utilizado en todos los temas tributarios. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, esto si, so, si, si hacen cualquier análisis con otras administraciones verán que, que anormalmente ese, ese, el Ayuntamiento de Madrid facilita muchas gestiones telefónicamente de carácter tributario y por eso eso también entendemos que es un canal que el ciudadano que, que, que sabe que a través del 010 le atienden para, para resolver una domiciliación de un tributo puede también hacer su reclamación tributaria. Pero, pero, pero eh, también podemos hacer algún análisis adicional con respecto a este. Sigue siendo medio ambiente y movilidad los temas más destacados en el segundo semestre. Eso está claro y así lo, y así lo veremos con detalle, con toda la especificación de su materia. Realmente, eh, en cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, eh, 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 desde luego el espíritu de, de la Dirección General y, y la que tiene todo el área es de absoluta transparencia. La certificación de honor se realizó en el segundo semestre del 2015. Eh, es un tema eh, que conozco perfectamente porque además es, eh, he participado en el impulso de las certificaciones de honor de las cartas de servicio en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, las cartas de, una cosa es la aprobación de la carta de servicios, que es una responsabilidad de la Junta de Gobierno. Esta carta de servicios procede de dos cartas anteriores, que era la de atención al contribuyente y la de sugerencias y reclamaciones general. Se fundieron en una y esta carta se evalúa por el ayuntamiento todos los años. Esta evaluación está publicada en el portal de transparencia en el Observatorio de la Ciudad y además se puede acceder a los indicadores de, de forma online que eh, en los que eh, damos cuenta del cumplimiento de los compromisos. Esto es una realidad eh, que cualquiera pueda acceder en tiempo real a los datos. Eh, efectivamente, el, la auditoría de ANOR eh, eh, en el caso de las cartas de servicio, de sugerencias y reclamaciones no la hemos superado. Es decir, no vamos a, certific no vamos a poder certificar es en el año 2015 la carta de servicio de sugerencias y reclamaciones. Eh, eh, yo eh, estuve eh, eh, muy presente en todo el proceso de auditoría, eh, incluso yo me enfrenté a la responsabilidad de eh, llevar adelante esta auditoría, una, una decisión ya tomada y que yo tuve que seguir adelante, aunque expresé claramente que no era el mejor momento por el problema que teníamos, de, de, sobre todo de eh, crecimiento con recursos muy escasos. Quiero agradecer que están aquí presentes los responsables de los sistemas, que siguen siendo muy pocas personas con un crecimiento que se ha doblado en los últimos años, como se puede ver objetivamente. Eh, y en, en el caso de AENOR, como, y da valor a la certificación, al resto de las cartas de servicio certificadas del Ayuntamiento de Madrid, que son todas las demás, las que se certificaron en el 2014 y las que se han certificado en el 2015 de servicios excelentes del Ayuntamiento de Madrid, pues que sí lo alcanzaron. En el caso de sugerencias y reclamaciones, consideraron que no está estaba porque teníamos una serie de incumplimientos en una serie de indicadores que, como digo, son indicadores que son públicos y se puede acceder online a los datos. Es decir, nosotros. Reconocemos eh, la situación. Puedo presentar en la siguiente sesión lo que es el informe de auditorías, así lo considera la comisión, pero desde luego lo que, lo que no puedo dejar de decir es que objetivamente es un sistema absolutamente transparente en el que los informes anuales están publicados y no solo eso, sino que los datos online, el acceso a los datos online de los indicadores está publicado tanto en el portal de transparencia como en el observatorio de la ciudad. Por cierto, que es un, un, un proyecto que se inició en, en gobernando otros en el Ayuntamiento y que se ha mantenido con el mismo interés eh, por el equipo de gobierno actual. Eh, eh, yo creo que aquí bueno eh, frustración. Eh, desastre y atasco. Nosotros eh, ponemos los datos, eh, la valoración política de, evidentemente eh, 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 no la debemos hacer nosotros. Lo que sí debemos, eh, creemos que es nuestra obligación, plantear las mejoras que creemos necesarias para el sistema. Y ese es nuestro espíritu. Y, y, y haremos una propuesta a los miembros del grupo de trabajo que determina la Comisión para mejorar el sistema de forma global. No solo la información que recibe eh, los miembros de la Comisión, sino todo lo que puede ser la, mejorar la gestión del sistema. Entre otras cosas que mencionaba, eh, yo creo que con mucho acierto, la portavoz del Grupo Popular, el hecho de que las reclamaciones deberían ser otro tratamiento. Es más, yo creo, y es una opinión personal que habrá que... Que, 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 que analizar por, por, por más personas y, y, y ver si, si, si es lo conveniente que las sugerencias incluso debería tener otro sistema de gestión interno. Eh, es mucho más relevante que, eh, que un responsable político acceda muchas veces no solo a datos globales de reclamaciones, es decir, si están creciendo las reclamaciones con respecto a los olores de Valdemín Gómez. Es muy importante, pero mucho más importantes son las sugerencias que puede hacer un ciudadano con respecto a un problema en Madrid, donde si le llega un técnico... El el técnico va a decir: bueno, es un servicio nuevo, yo no sé valorar esto, pero seguramente si le llega un responsable más político puede hacer otro tipo de valoración e incluso otro tipo de contestación en función de las previsiones o del programa de gobierno que se contempla y de las mejoras o de la posibilidad de incorporar esa sugerencia que, que, ha, que ha hecho el ciudadano. Eh, eh, el barómetro de la ciudad. Nosotros estamos desde, yo creo, desde septiembre de la, del año pasado, estamos mandando todas las semanas a la Junta de Gobierno un informe eh, de, de, que llamamos barómetro de sugerencias y reclamaciones de los datos de las entradas de la semana anterior de sugerencias y reclamaciones. Es decir, a nivel de, de, de pulsar, ¿cuál es la situación? Estamos intentándolo hacer dentro de, de, de las pocas personas que tenemos para, para manejar los datos. Uno de los compromisos o de las ideas que sugeriríamos al grupo de trabajo sería la posibilidad de hacer un informe también ad hoc en función de las necesidades que tuvieran los propios grupos políticos para tener información de seguimiento del sistema. Eh, tenemos, nosotros tenemos los datos, nos gustaría eh, presentar con, qué tipo de informes podemos hacer y que se decida parametrizar un informe que fuera ad hoc para que la, la, los miembros de la comisión y cualquier concejal o, o incluso cualquier ciudadano que así se decida pueda acceder a los datos en tiempo muy real de cuáles cuál son las entradas en el sistema de sugerencias y reclamaciones. Eh, nuestra idea sería, y yo creo que así fue la propuesta que, que envió Pablo a, a los miembros de la, de, de la comisión, es que este grupo de trabajo eh, hiciera su trabajo en, en el periodo entre esta sesión de la comisión y la siguiente sesión antes de que finalice. El el primer semestre del 2016, o sea que, que, que intentar que en, que en poco tiempo podamos tener concretados determinados temas para que trabajemos, para que la Comisión tenga más información y logremos que la gestión también del sistema sea mejor. No sé si me he dejado algo. Pero, pero el, el tiempo también eh, apremia. Muchas gracias, Javier. No sé si Pablo había pedido sí, para completar dentro de la contestación. ¿lo? Muy bien, muchas gracias, Presidente. Eh, nada, tres eh, cuestiones muy breves. Eh, Antonio Miguel, no, perdona si ha sonado como que, que me reía un poco faltando al respeto, que no, no iba así. Eh, en ese sentido, era una sonrisa eh, dentro del, desde el respeto, desde luego. Eh, lo que pasa es que decías transparencia cero, me ha dado un poco de risa porque eso, ¿no? Que decía, Joder, eso quizá eh, sea un poco exagerado decir que transparencia cero porque como ha completado ahora Javier respondiendo, eh, precisamente le estamos dando un impulso bastante fuerte de transparencia, no solo en, en el ámbito de sugerencias y reclamaciones, pero también en el ámbito de sugerencias y reclamaciones. Otra cosa es que los datos son malos. Los datos de que, que, que arroja este informe son malos, eso está claro. Y también tiene que ver con... Eh, no, no, no quiero vivir de la herencia recibida toda mi vida, pero si traemos un informe del primer semestre del 2015, es que no puedo asumir yo la gestión de ese periodo. Entonces, los, si los datos que se arrojan son negativos, pues habrá que acudir eh, al equipo que gestionó en aquel periodo eh, y que produjo esa gestión, esos datos. Claro que son malos. En, en mi opinión, ¿no? y posiblemente los del segundo semestre tampoco sean mucho mejores. Iremos, iremos cambiando las cosas, pero en cuanto al sistema de sugerencias y reclamaciones, sí que hemos, os hemos propuesto cambiarlo, darle toda la vuelta, tanto en el ámbito de la publicación de, todos estos, eh, de toda esta información, como en el ámbito de la comisión y también en el ámbito de la gestión interna. Y a ese respecto, justo en, en cuanto a las mejoras de la gestión interna, es donde se incardina. El, el acuerdo de junta de gobierno por el que se modifica la estructura de, de, del área. ¿no? Fundamentalmente, lo que hemos hecho es que bueno, deshacer una decisión que se tomó, que fue mmm, agrupar un poco los departamentos nuevos de transparencia con sugerencias y reclamaciones. Nos parecía que tenía muchísima relación, pero hemos pensado que era mmm, importante separar en dos subdirecciones lo que es transparencia y sugerencias y reclamaciones. Eh, que, y que eso va a potenciar lo, los dos ámbitos, ¿no? eh, porque va a haber un subdirector general o subdirectora general para cada una de esas cuestiones, y entonces va a haber alguien enfocado solo en el sistema de sugerencias y reclamaciones, que eso nos parecía muy importante. Eh, además, en, el, en ese mismo decreto hemos cambiado atención al ciudadano para que se denomine atención a la ciudadanía, que nos parece que es algo que, que puede hacer sentir incluidas a, a, a más personas. Y además este cambio también nos parece que, un dato relevante, es que implica un pequeño ahorro. ¿no? Entonces es un, un cambio que nos permite mejorar la gestión y no eh, aumentamos el coste, sino que lo reducimos un poco, pero bueno, eso es todo. Muchas gracias, eh, Pablo. Hay una petición de palabra. No estaba prevista eh, réplica. Eh, de todas formas, bueno, si yo lo someto a la consideración de los portavoces, eh, si es muy breve, pero de, de un minuto, pero dando la posibilidad a todos los portavoces, ya que no estaba previsto tampoco que interviniera el delegado inicialmente, si nos no parece mal, eh, pero Sofía, por tiempo de un minuto, yo os lo doy. Un minuto únicamente, Antonio Manuel. ¿Te parece bien? Antonio Uy, perdona, Pero, te, te bautizo. Mientras no, mientras no me llames Mari Carmen, me puedo lavar, Bueno, eh, Sofía, ¿quieres añadir? No, pues Antonio Miguel, perdona. No pasa nada. Eh, varias cuestiones, Pablo, de buenas intenciones, estamos ya sinceramente agotados, 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 sinceramente agotados. Tengo que reconocer una discrepancia con relación al director general y un triple reconocimiento de sinceridad. Primer reconocimiento de sinceridad al director general, Pablo. No estamos, no nos sentimos orgullosos de los resultados. sí Aquí venimos a hacer valoraciones políticas, esta es mi discrepancia. Yo no vengo aquí a hacer valoraciones administrativas, valoraciones políticas. A ver si nos vamos acostumbrando. ¿Qué? Han sido muchos y largos años de Partido Popular. Y no vengo a hacer valoraciones sobre otros certificados AENOR, sino este. Segundo sinceridad. No han superado la carta de 2015. Surprise. Sorpresa, mira que íbamos a tener una mañana tranquila. Pues se acabaron las mañanas tranquilas, probablemente. Tres, incumplimiento de los indicadores. Tercer, eh, cuestión de sinceridad del director general que, que, que nos ha intervenido como funcionario. Incumplimiento de indicadores. Entonces, sí estamos hablando de datos de gestión que nos compete, Pablo. Y nos compete porque... Eh, en diciembre cumplíamos siete años, siete meses, perdón, de gobierno, seis meses de gobierno municipal. Luego sí, con lo cual ordenemos un poquito el área, pero apropiadamente, no inapropiadamente como en las últimas semanas. Muchas gracias, Antonio Miguel. Eh, Alicia, no sé si quieres añadir algo, ¿no? No, no, gracias. Vale, pues eh, una contestación, un minuto también. Pablo. Nada, solo un minuto recibo lo que me dices y lo único que te planteo es que, que, que me pides algo imposible, que es que me sienta o que, o que me sienta orgulloso de la gestión que se hizo en el primer semestre de 2015, cosa que no tendría ningún sentido, o que reconozca mm, errores impropios que no son míos. O, entonces, bueno. Recibo lo que me dices, no puedo estar de acuerdo. Pues muchas gracias. Eh, no habiendo más puntos del orden del día, se levanta la sesión. Buenos días.